Hola amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Tech en su especial de fin de semana, donde les estaremos llevando un resumen de las notas más destacadas. Y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos: Samsung logra hacer videos deepfake con una sola foto, una tecnología creada en Moscú. Los bebés reborn son muñecos hiperrealistas, verdaderas obras de arte que cuestan entre 3.000 a 4.000 euros. En Potosí se realizó el tendido de fibra óptica con la finalidad de mejorar sus servicios de internet, TV cable y telefonía. En Chuquisaca, la nueva fábrica de envases de vidrio usa tecnología alemana e italiana para producir sus productos. Conoceremos a Nadine, un robot humanoide con inteligencia artificial. Finalmente les presentaremos aplicaciones para descargar música offline. Continúa con tu programa Mundo Tech. Comencemos con el programa y Holanda construirá en el mar la primera planta solar flotante del mundo. Holanda tiene entre manos el diseño, ejecución y puesta en marcha de la primera planta solar flotante sobre el mar. Esta mega obra podría significar una mejora del rendimiento de los paneles fotovoltaicos de hasta el 15% respecto a los que se ubican en la Tierra. Este gran proyecto también pretende solucionar los problemas de falta de espacio para instalar este tipo de granjas para el aprovechamiento de las energías limpias en la Tierra. El proyecto ha sido llamado Sun of Sea, algo así como el sol en el mar. Llevará unos 3 años su construcción y en él participarán 6 empresas y centros de investigación especializados trabajando mano a mano en el diseño de esta granja fotovoltaica flotante, que cuando se materialice sobre las aguas del Mar del Norte será única en el mundo. China y Reino Unido ya han construido plantas de energía solar sobre superficies acuáticas, pero en lagos. El caso de Holanda es excepcional. Lo que haremos con este proyecto no se ha hecho nunca, lo subraya Allard van Hecken, ingeniero fundador y máximo responsable de Ocean of Energy, startup que forma parte del consorcio que espera hacer realidad este proyecto. La propuesta es todo un reto, sobre todo por las condiciones climáticas de mar adentro y las fuerzas destructivas del viento y de las olas del mar. El atractivo del proyecto y el impacto de su puesta en marcha son evidentes. Los sistemas solares flotantes a gran escala sobre el mar todavía no existen, apuntan desde el consorcio. Este alude además a las fuerzas de la energía solar en el mar, que no ocuparía suelos escasos en la Tierra. Además, los impulsores destacan su potencial aportación a islas o zonas remotas en las que precisamente por eso se suele acudir a fuentes contaminantes como el diésel. Samsung logra hacer videos deepfake con una sola foto, tecnología que fue creada en Moscú. Un grupo de investigadores del Centro de Inteligencia Artificial de Samsung en Moscú, conjuntamente con los del Instituto de Ciencia y Tecnología de Skolkovo, han creado una tecnología que permite crear videos falsos y muy realistas de personajes en movimiento a partir de una sola fotografía. Hasta ahora, para realizar estos deepfakes, era necesario recopilar un montón de imágenes de un individuo para poder crear la sensación realista de movimiento. Las fotos se podían sacar de internet y las redes sociales, y con ayuda de la herramienta para recortar imágenes en código abierto, se podía crear un video falso. La novedad del sistema desarrollado por Samsung es que ahora los videos falsos se pueden crear a partir de solamente una foto. Los investigadores explican en el artículo que su sistema puede crear modelos de cabezas parlantes a partir de pocas fotografías y con un tiempo de entretenimiento limitado. Para demostrar la eficacia de su sistema, los investigadores han presentado deepfakes de personajes como Marilyn Monroe e incluso de la Mona Lisa o la Chica de la Perla, demostrando que a partir de una sola imagen, en este caso el cuadro de Leonardo da Vinci o de Vermeer, han podido crear un video con las protagonistas de estas obras en movimiento totalmente realistas. Según los investigadores, este tipo de tecnología podría tener aplicaciones prácticas en campos como las videoconferencias y juegos multijugador, así como en la industria de los efectos especiales o el cine, donde se podrían llegar a crear nuevas escenas con actores ya fallecidos,
Tal como apuntan en Gizmodo, a medida que las empresas de tecnología pasan a los avatares animados y la realidad virtual, esta tecnología se presenta como el siguiente paso hacia experiencias virtuales más personalizadas y realistas. Spot Garbage es la aplicación que detecta basura en las calles a través de las cámaras de seguridad. Sin duda alguna, este sistema debería ser implementado en todos los municipios de nuestras ciudades bolivianas. Stop Garbage es una aplicación capaz de reconocer las bolsas de basura tiradas en la calle. De esta manera será más fácil detectar los residuos ubicados en zonas particulares, por supuesto, deliberadas por ciudadanos incompetentes. Además, también se podrá deliberar qué zonas requieren de camiones más a menudo. Y por supuesto, también evidenciaremos a estos malos vecinos que hacen lo que quieren con sus desperdicios, como tirarlos en lugares prohibidos a una hora no deseada. Según los informes, esta aplicación utiliza un programa de aprendizaje profundo, es decir, una inteligencia artificial, la cual ha logrado superar las pruebas con 88% de resultados positivos. En muchas ciudades, esta aplicación se está utilizando para detectar nidos de ratas. Por ejemplo, en Nueva York, irónicamente una de las ciudades más adineradas y pobladas del mundo, hasta existen documentales de personas extermina ratas. Incluso existen concursos fotográficos para capturar al roedor más interesante de la ciudad. Aún así, este es un problema gigantesco que puede causar epidemias. Los bebés reborns son muñecos hiperrealistas, verdaderas obras de arte que cuestan entre 3.000 y 4.000 euros. Ante un bebé reborn de silicona, uno no sabe si hablar de muñecos, robots, réplicas o directamente de clones. Estas reproducciones de recién nacidos son tan exactas que producen una sensación extraña, casi incómoda, sobre todo cuando se sostienen en el aire 2, 3 o 4 kilos y 50 picos de centímetros de estas criaturas de las que cuelgan miembros inertes que parecen absolutamente reales. Tan reales que son más adeptos a esta moda de muñecos hiperrealistas. Incluso hablan de fechas de nacimiento y no de fechas de fabricación. Hay personas que nos piden que recreemos en silicona a sus nietos porque los quieren colocar en una vitrina, explica Cristina Iglesias, la fundadora y CEO de Baby Clone. Si nos traen buenas imágenes, los esculpimos, los moldeamos y los reproducimos. Es como tener un reportaje fotográfico, pero mejor. En el taller que esta compañía tiene en Deltebre, Tarragona, uno se encuentra pequeños cuerpos de silicona esparcidos por varias mesas, donde adultos con bata blanca los manipulan meticulosamente. Otros están en la estantería a la espera de ser adoptados. Y por si la sensación distópica no fuera ya suficiente, Baby Clone dispone de un bebé animatrónico que respira hinchando el pecho y que es capaz de beber y orinar para deleite del aficionado al hiperrealismo. Este es el modelo animatrónico, tiene movimiento de boca, movimiento de ceño y movimiento de respiración. Lo que pasa es que ahora no tengo batería para enseñar la respiración, pero por aquí, aquí se puede ver lo del ceño, ¿no? Y lo de la boquita. Sí, a ver, abre la boca. Muy bien. Vale. ¿Ves? Por ejemplo, al abrir y cerrar la boca, hace este movimiento que es muy típico de los bebés cuando chupan el chupete, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Mueve la boca rápido. Y esto no es nada, avisa Iglesias. Dentro de poco vamos a sacar un modelo revolucionario. Un bebé totalmente animatrónico que va a mover casi todas las articulaciones y que podrá manejarse desde el móvil. Incluso podrá andar ayudándole un poco como si fuera un bebé. Al extraerlo casi como si de un nacimiento se tratase, es cuando el bebé está listo para convertirse en un ser único. Se le talla las rebabas sobrantes de silicona, se le pinta el color de piel, se le pone los ojos, el color de pelo y hasta órganos sexuales según la petición del cliente. El tiempo estimado por bebé será de una semana y media más o menos, pero para peticiones originales tenemos una lista de espera de unos 3 a 4 meses, explicó Iglesias. Una fiebre por el bebé hiperrealista que va de Estados Unidos a Austria pasando por Europa o Japón. Somos una empresa totalmente internacional. La mayoría de las ventas las hacemos fuera y cada país tiene su peculiaridad. Los japoneses nos piden muchos modelos fantásticos estilo avatar o elfos. Y a Estados Unidos enviamos la mayoría de los bebés de color que fabricamos, explicó la fundadora y CEO de Baby Clone, Cristina Iglesias.
con esa información, vámonos a una pausa. Al retornar estaremos conociendo un robot humanoide que tiene inteligencia emocional. Enseguida retornamos. Continuando con el programa, con una inversión de 10 millones de dólares, la Cooperativa de Telecomunicaciones de Potosí invirtió en fibra óptica, esto con la finalidad de mejorar los servicios de telefonía, televisión por cable e internet. Telefonía, internet y televisión por cable son los servicios que ofrece la Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí Cotap, que serán transportados sobre la base de la tecnología de fibra óptica. El proyecto es el proyecto más ambicioso que se ha lanzado en Bolivia a nivel de cooperativas. Eso ha puesto a Cotap como la primera cooperativa en ofrecer el servicio de FTTH a toda la ciudad en la que está operando. Estamos cubriendo 100% la ciudad de Potosí y las principales poblaciones aledañas. Desde la casa más alejada de Potosí hasta el centro de la ciudad está conectada por la fibra óptica que se ha instalado. Eso le permite a Potosí transformarse y darle la posibilidad de transformarse en la primera ciudad inteligente de Bolivia. Fibra PAC es el nombre del paquete de servicios que la telefonía potosina oferta a sus socios, es decir, a los titulares de una línea telefónica. Cada uno de estos tendrá acceso a nuevos servicios sin incrementar los precios que se pagan actualmente por ellos. Más al contrario, mejorará la telefonía, el internet y el servicio por TV cable, pero sin subir tarifas. En todo Potosí, más o menos, he tenido 187 kilómetros. Principalmente en lo que es la red primaria y la red secundaria. En la domiciliaria va a ser otros kilómetros más, pero eso, digamos, no está todavía medido, porque es la conexión que se viene haciendo en esta fase, que es la conexión directamente a la casa. Los beneficios que te dan es que vas a tener un ancho de banda en este momento de 50 megas, en este momento. Y en los próximos meses vamos a poder llegar a 100 megas de velocidad. Cosa que la anterior tecnología, que es la del cobre, el cable coaxial, no te permite vender más de 20 megas en el mercado. Entonces, es una limitación técnica que no te permitía crecer en el nivel del internet. Entonces, ahorita estamos acostumbrados a tener 20 y en algunos casos donde había fibra mixta, un ADSL, teníamos hasta 30. Ahora, desde el día de mañana, ya sale la oferta hasta 50 megas y desde unos 3 meses más ya sacamos la oferta desde los 100 megas. Eso te permite bajar un video en menos de un minuto, te permite utilizar equipos de videoconferencias con imágenes, te permite a los gamers juegos reales, no tener las latencias que se tenían, ya puedes tener bolivianos participando en potosinos, mejor dicho, participando en los juegos de red internacionales, porque ya va a ser la transmisión en tiempo real por el ancho de banda. Te permite a los bancos hacer todos sus respaldos en cortos tiempos, a las empresas estar comunicadas en transferencias de datos en tiempos reales. Te da muchas, muchas posibilidades. Te cumple todos los requisitos básicos que necesita una ciudad para transformarse en una ciudad inteligente. Bien, el costo del proyecto en total está en los 10 millones de dólares. Ahora, los beneficios que tiene el usuario es una cosa que es importante, que se va a colocar al teléfono fijo en el celular. Vamos a poner al negrito fijo en el bolsillo. Quiere decir que tú, desde tu celular, puedes hacer llamadas como si estuvieras haciendo llamadas desde tu teléfono. A cualquier, aunque te encuentres en cualquier parte del país o del mundo, lo haces a través de tu teléfono fijo al mismo costo. Habíamos mencionado también que los costos que en este momento los usuarios y los asociados están pagando tanto por telefonía fija, internet y televisión por cable se van a mantener. Se les va a instalar en cada domicilio de los usuarios y los socios un terminal óptico, un ONT, sin costo para el usuario. Eso al proyecto le cuesta alrededor de unos 200 dólares. Pero eso es sin costo para el usuario, eso lo asume el proyecto. Y en Chuquisaca, la nueva fábrica de envases de vidrio utiliza tecnología alemana e italiana para elaborar sus productos.
La fábrica de envases de vidrio de Bolivia hoy es la más moderna de Latinoamérica por contar con la última tecnología para fabricar productos de alta calidad y más livianos, cuya construcción demandó una inversión de 57 millones de dólares y tendrá una capacidad de 130 toneladas por día aproximadamente. 40.000 toneladas año. Estamos hablando de 30 toneladas día. Esto significa por día más o menos lo que dijo el presidente, entre 300.000 y 600.000 envases. Tenemos mercado, pero el mercado tiene que estar convencido de que nosotros somos los mejores. Los volúmenes que vamos a producir van a llegar primero al mercado interno. Una vez que copemos el mercado interno, nos vamos a ver nuestras fronteras. Brasil, Paraguay, Chile, Argentina. Ellos son potenciales clientes, compradores grandes de envases de vidrio. Y bueno, pues nos toca vender, trabajar y hacer de la fábrica rentable. Los equipos de la instalación proceden de Francia, Italia y Alemania, considerados los mejores proveedores tecnológicos de la industria mundial del vidrio. El horno de fundición actualmente se encuentra con más de 600 grados de temperatura para su producción. La tecnología que hemos implementado nos permite tener costos también de producción mucho más bajos, mano de obra calificada, con bajo costo lo que pagamos en el país. Entonces esto va a permitir en el tiempo poder exportar a los mercados vecinos. En Vivol, de manera inicial, fabricó un envase genérico para mostrar a sus posibles clientes. Hemos producido una botella genérica de 620, es la botella popular que utilizan La Cascada, La Salviette y otras cervecerías pequeñas, y bueno, pues el que quiera utilizar esto. Y también tenemos ya los moldes hechos para los diferentes clientes, para Casa Real, moldes, Casa Real, Paseña, Coca-Cola, industrias de vino de Tarija, que tendrán que ser utilizados en la planta para producir envases. Lo que tenemos que hacer es acercarnos nuevamente a los clientes estaban escépticos, querían ver la fábrica produciendo, la fábrica ya está produciendo, hace más o menos el 4 de este mes hemos encendido el horno, desde el 4 del mes a la fecha hemos tenido una tarea maratónica para que todo lo que ustedes han visto esté funcionando. Esta nueva factoría, según el Ministerio de Desarrollo Productivo, estaría ofertando sus productos entre 10 y 15% menos que las actuales fábricas, y como comprador inicial estaría la Cervecería Boliviana Nacional. Es Paseña la que nos va a comprar el mayor porcentaje, 70% del mercado nos significa solamente la Paseña, por eso es muy importante con ellos estar, tener esa cordialidad para que nos puedan comprar, y también Sureña, Potosina, otras industrias como de vinos, de singanis que nos están solicitando, pero para nosotros el mercado más grande de Bolivia es Paseña. Por tanto, agradecer al gerente que ha llegado desde Argentina para acompañarnos en este acto, eso significa que realmente hay... Cambiemos totalmente de información. En Singapur se creó un robot humanoide cuya particularidad es que tiene inteligencia emocional y su nombre es Nadine. Conoce a Nadine, un robot muy real y con bastante personalidad, desarrollada por un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur. Puede reconocer rostros y recordar conversaciones anteriores. Se hizo en semejanza a su creadora, la directora del Instituto para la Innovación en Medios de la Universidad, Nadia Talman. Se ha centrado en trabajar más en la inteligencia emocional de Nadine, a diferencia de robots humanoides convencionales. Su vocabulario y su conocimiento se está ampliando constantemente a través de sus interacciones y tiene autonomía en la selección de respuestas, por lo que su diálogo con la gente siempre cambia. Ella sería capaz de ayudar a las personas en necesidad de compañía constante, al igual que las personas con demencia, así como los niños con autismo. Pensada para interactuar y trabajar con personas, Nadine posee empatía y se comporta según las emociones que lee en lenguaje verbal y no verbal de las personas. Así puede ser seria, alegre o triste según la necesidad. Cuando se le preguntó a la directora si Nadine pasaría la prueba de Turing, una prueba para ver si la gente pudiera distinguir una máquina de un ser humano, Tulman dijo que no tenía duda de que su humanoide lo haría. Nadine todavía tiene un largo camino por recorrer. Sus movimientos son robóticos y su voz es muy poco emotiva. Y con esta información, vámonos a una pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa. Gracias por elegirnos. Y antes de finalizar, les presentamos tres aplicaciones para descargar música sin internet.
Para algunas personas, el hecho de no tener la posibilidad de mantenerse conectados a Internet diariamente es casi imposible y por esta razón, los programadores web han incentivado la idea de diseñar aplicaciones para las cuales no se necesite el uso del Internet, pudiéndose utilizarlas de manera offline. Ya no te queda espacio en la memoria SD. Con esta aplicación podrás liberar espacio de tu memoria interna o externa, subiendo tu música a la nube personal que te ofrece. EverMusic es un reproductor de música que contiene una nube de datos inteligente de gran alcance. Puede ser conectado a tu Mac o tu PC mediante el SMB, para así poder escuchar tu música desde el ordenador sin la necesidad de ocupar espacio en tus dispositivos móviles. Esta aplicación puede reproducir canciones en varios formatos. Las agrupaciones serán dadas por género, artista o el álbum de la canción. Esta aplicación tiene un tamaño de 30.6 megabytes y está disponible en 7 idiomas diferentes. Según sus comentarios y su excelente calificación de estrellas, esta aplicación es funcional, rápida y cuenta con un diseño actual que te permitirá buscar, descargar y escuchar más de 30 millones de canciones en cualquier dispositivo Android. Debes suscribirte y estarás listo para entrar en el mundo de la música mediante Napster. En la actualidad, esta aplicación cuenta con más de 10 millones de descargas en todo el mundo. Su tamaño es de 35 megabytes y está disponible para Android 4.0.3 y demás versiones superiores a esa. Esta aplicación totalmente gratuita que cuenta con más de 40 millones de canciones, donde podrás elegir según tus preferencias o ampliar tu visión en cuanto al mundo de la música. El tamaño varía según el dispositivo móvil. Asimismo, la versión para las cuales se encuentra disponible dependerá enteramente de tu equipo. Esta aplicación crea una biblioteca musical y encontrar lo que siempre has buscado será una tarea fácil y segura, ya que además cuenta con la opción de crear un perfil donde podrás seleccionar tus canciones favoritas, escuchar los mix o remix de ellas y además crear toda la lista de reproducciones que desees. En términos generales, descargar música sin internet nunca había sido posible de no ser por estas aplicaciones. Atrévete a intentarlo. El hecho de no contar con una red de internet no significa que no puedas descargar archivos y disfrutar de tus canciones favoritas. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima con más de tecnología. Chao, chao.